Chesito, cuando el amor duele, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, 24, el hueco de mi corazón. Esta noche, cuando mi padre se va y me quedo sola en la habitación del hospital, abro la caja de mis pertenencias personales. La estúpida Berta puso dentro accesorios como aretes, llaveros, maquillaje y perfumes, pero también algunos libros y cuadernos. Saco un folder, como 100 hojas mecanografiadas. Son los escritos de José Carlos, seleccionados de su libro personal Conflictos, Creencias y Sueños. Contiene materiales que algún día usaré como base para escribir un libro. En realidad los dejé ahí con la esperanza de que llegaran a ti, de alguna forma. Ariadne me mostró orgullosa esa carpeta y me leyó algunos párrafos, pero no quiso dármela. ¿Qué hace entre mis cosas? ¿Cómo llegó hasta aquí? La hojeo. La pecosa tachó varias páginas como para mostrar acuerdos o desacuerdos. Puso anotaciones marginales, textos de contestación. Incluso dibujó corazones y muñequitos al calce de algunas páginas. Me parece una falta de elegancia. ¿Por qué la mayoría de esos poemas y reflexiones están dirigidos a Chesit? Y esa soy yo. Tomo la carpeta y leo uno de los escritos. Me quedo pasmada. Se trata de una autodescripción precisa y extraña del autor. El hueco de mi corazón. ¿Vida normal? Absurdo. Soy ser ardiente encerrado en un cerebro sin tregua. Me usurpan ilusiones rotas, utopías desgajadas, esperanzas vanas. Hay un hueco enorme en mi corazón. Mi alma contiene una oquedad de extraña geometría. A los ojos ajenos mi vida es normal, pero no es cierto. Teniéndolo todo soy infeliz. Padre de carácter fuerte, líder, honesto, esforzado. Madre dulce, mimosa, hacedora de detalles, cuidadora de mantener viva la llama amorosa del hogar. Hermanos menores, 3, traviesos, alegres, fastidiosos. Cuerpo sano, mente sagaz. Sin problemas remarcables, no he sido víctima de abuso sexual, físico o emocional. No formo parte de estadísticas asombrosas ni de pronósticos lastimeros. A la vista de todos soy normal, pero no es cierto, porque hay un hueco enorme en mi corazón. Porque mi alma contiene una oquedad de extraña geometría. Chesit, esta concavidad es tuya. El hueco de mi esencia no puede ser llamado por nadie. Está moldeado a tu forma. Dios ha permitido ese espacio vacío en mí. Incluso lo ha puesto ahí para que no lo ocupe nadie sino tú. Él mismo podría evitarlo, llenarlo y hasta rebosarlo con su infinito amor, pero no quiere. Lo ha dejado abierto con el único fin de hacerme entender que yo no soy lo importante. Que mi mundo no puede girar alrededor de mí sino de ti. Que aún con la provisión divina debo seguir sintiendo tu ausencia. Que solo el amarte me completa y le da sentido a mi existir. Porque tú fuiste creada para llenar mi vacío. Princesa de ojos bellos, no sé cómo será tu vida, no sé si será normal o extrañamente anormal como la mía, pero si alguna vez te falta el aire o sientes que por más que estés rodeada de bondades, la nostalgia te lacera y te confunde, revisa tu corazón, tu propia esencia, y si ves que tiene un hueco, ve sus líneas. Tal vez descubras mi forma y que solo amándome estarás completa. Tal vez comprendas que a mi lado tu vida tendrá más sentido, pues solo yo fui creado para llenar tu vacío. Permanezco muy quieta. Vuelvo a leer despacio. A la vista de todos soy normal, pero no es cierto, porque hay un hueco enorme en mi corazón, porque mi alma contiene una oquedad de extraña geometría. ¿A quién se le pudo ocurrir algo así? El documento corto, sencillo, parece redactado por una persona demasiado analítica para los estándares de nuestra escuela. Y de nuestra edad, vuelvo a dudar que lo haya escrito José Carlos. Quizá lo copió. Tal vez era un plagiario que robaba poemas ajenos para atribuirse su autoría. Chesit, esta concavidad es tuya. El hueco de mi esencia no puede ser llenado por nadie. Está moldeada a tu forma. Alguna vez leí que una manera de comprobar la legitimidad y originalidad de un libro es que haya consistencias de principio a fin. He leído varios escritos de José Carlos y tienen la misma esencia, el estilo de la misma pluma. Recuerdo ahora aquellos jóvenes con taras mentales o sociales que tienen, como compensación natural, una gran capacidad numérica o memoria fotográfica. ¿Será un caso similar? ¿Y cuál será la tara de mi compañero? ¿Qué mala sorpresa esconderá en contrapeso a su habilidad para escribir? Solo el amarte me completa y le da sentido a mi existir, porque tú fuiste creada para llenar mi vacío. ¿Y si no hay truco, y si solo se trata de un joven que ha desarrollado la capacidad de expresarse, como pianistas infantiles que dan conciertos o pintores adolescentes que exponen sus cuadros en galerías? No puedo negar que la virtud humana existe y que no solo las cosas malas son posibles. Si alguna vez te falta el aire o sientes que por más que estés rodeada de bondades, la nostalgia te lacera y te confunde, revisa tu corazón, tu propia esencia,
y si ves que tiene un hueco, ve sus líneas. Tal vez descubras que a mi lado tu vida tendrá más sentido, pues solo yo fui creado para llenar tu vacío. Yo no escribo mucho. Mi especialidad es aprenderme poemas y recitarlos. Dejo cuestionar y comienzo a memorizar el hueco de mi corazón. Esta vez sin analizar por qué, sintiendo el significado de cada palabra. Al repasar, reviso mis propios vacíos del alma. Es extraño, tal como lo describe el mensaje. Hay un hueco en mi ser que no puede ser llenado fácilmente. 25. Tengo una rosa. El descubrimiento de ser querida y admirada por José Carlos me había devuelto la autoestima. Eso se reflejó en mi rostro, porque muchos compañeros volvieron a fijarse en mí y tratar de conquistarme. El fenómeno ocurrió especialmente con un chico recién inscrito. El prefecto Roberto llegó al laboratorio antes de la clase de química y presentó al nuevo alumno. Jóvenes, les informo que este joven, Adolfo Gómez, formará parte de su grupo a partir de hoy. Adolfo estuvo estudiando en otra ciudad y acaba de trasladarse aquí, así que terminará con ustedes el ciclo escolar. Denle un aplauso de bienvenida. El nuevo entró a la clase sonriendo. Las chicas suspiraron al verlo. Varias compañeras se acercaron y lo rodearon. Adolfo medía como 1,80 de estatura. Era de espaldas anchas y complexión robusta, casi en el límite de la esbeltez. Tenía una cara cuadrada, ligeramente autóctona, con rasgos de mestizaje descarado entre español e indígena. Lo más raro de Adolfo era su cabello castaño, largo, claro, con una banda alrededor de la cabeza. No parecía de nuestra camada. Seguramente había perdido un año o dos de estudios, porque se veía mayor. Camelia quiso explicárselo. Es raro que te hayan dejado entrar aquí. Parecía muy grande de edad. No admiten estudiantes de pelo largo. Él sonrió. Sí, lo sé. Ya me leyeron el reglamento 100 veces. Entré a la escuela bajo amenaza de muerte por mi cabello. Tendrás que cortártelo, insistió Camelia. Es una lástima. El maestro de química entró al laboratorio. Todos volvimos a nuestros lugares. Pasó lista. Cuando dijo mi nombre y contesté presente, noté que Adolfo me miraba con la ambición de escalador que contempla una montaña cuya cima piensa alcanzar. El profesor parecía malhumorado. Nos explicó los pasos de un experimento mientras su auxiliar repartía sustancias y microscopios. Durante la práctica, algo salió mal. En la mesa contigua, donde mi amiga Ariadne era líder, un bromista le quitó el lente principal al microscopio y jugando lo dejó caer al desagüe. La pecosa levantó la mano e informó. Disculpe, profesor. El lente de nuestro microscopio se acaba de ir por la coladera. Hubo risitas contenidas. El maestro caminó con rapidez. ¿Qué dices? Echaba lumbre por las pupilas. ¿El lente se fue solo por la coladera? ¿Cómo pudo ser eso? Era el momento en que Ariadne debía delatar al culpable. No lo hizo. Ella era la responsable de esa mesa. El maestro la amenazó con expulsarla de la escuela si no devolvía el lente extraviado. Usó argumentos groseros y humillantes. El regaño fue inusual y fuera de proporciones. Todos en el aula presenciamos sin hacer nada, ni opinar siquiera, una de las injusticias más grandes que había sucedido en nuestro grupo. Ariadne salió llorando del salón. En cuanto terminó la clase fui tras ella, la busqué en los baños. Quizás se había escondido ahí como lo hacía yo cuando quería que nadie me viera, no la hallé. La siguiente clase había comenzado y no había encontrado a mi amiga, así que decidí deambular por los jardines. Quizá sería interesante hablar con José Carlos, decirle que encontré a su amigo Mario Ambrosio, preguntarle qué sabía de él, comentarle lo del Bills Club y pedirle su opinión respecto a si mi prima corría algún peligro. Entonces lo vi. Mi corazón comenzó a palpitar con más rapidez. José Carlos había saltado la reja del jardín en un acto temerario y se encontraba en zona prohibida, agachado frente a un rosal, tratando de cortar una enorme rosa roja. ¿Qué rayos hacía? Era penadísimo dañar esas plantas. Estaba en cuclillas, luchando con las fibras correosas del tallo. Echaba rápidas miradas a su alrededor, consciente de que si era sorprendido, se ganaría un castigo. El prefecto apareció dando la vuelta en la esquina del pasillo lateral. Me puse de pie y grité, agitando una mano. ¡Ey, Roberto! Lo hice voltear y detenerse en su camino, de modo que José Carlos pudiera escapar. ¡Ven! Me acerqué a él. Tengo una rosa. ¿Qué dices? ¿Qué haces aquí, Demetri? Perdón, tengo una duda. ¿Es cierto que las clases se van a suspender?
Sí, habrá un festival de cultura, pero eso será hasta el rato. Por lo pronto, deberás estar en tu salón. Ya lo sé. Salí porque necesito pedir permiso a la maestra Jennifer para retirarme. No puedo estar en el festival. José Carlos se hallaba de espaldas al prefecto. No consiguió cortar la rosa, dejó el tallo doblado. Saltó el alambrado, se apresuró a salir del jardín y se puso a salvo. Sacudió su pantalón, luego apuntó con el dedo hacia la rosa rota. Se tocó el pecho a la altura del corazón y me señaló a mí. Su mímica fue exacta y entendible. Me estaba diciendo que había tratado de cortar esa flor para dármela. Luego hizo el ademán de lanzarme un beso. Agaché la cara sintiendo el calor de un ligero sonrojo. Se me acabaron los argumentos de discusión con el prefecto. Roberto lo notó. Giró la cabeza. Apenas vio en la esquina la sombra de José Carlos que se había echado a correr.